días, buenas noches, señoras, señores. Siempre nos metemos un poco en algún agujerito queda para hacernos ver o escuchar. Escuchamos los temas de Glenn Miller, que en otra época de algunos de ustedes por ahí fue todo una eclosión de éxito. Se llamaba swing el estilo y todo el mundo bailaba esto que ustedes escuchan. Y nosotros lo rememoramos porque es lo poco que queda escrito de las grandes orquestas de jazz. Bueno, vamos a seguir un poquito. Siempre charlo, apoyo algún que otro comentario para que los muchachos busquen la partitura. Gracias.
Thank you.
fuerte el aplauso, más fuerte todavía. Para la gente de la Manhattan Swing Big Band, para el maestro Orlando Escalona. Muchas gracias, son nuestros, son de San Lorenzo y han analizado, me parece que muy bien, el inicio de la charla que hoy vamos a tener. La verdad que la música me parece que siempre nos hace bien, ¿no? Y que es bueno comenzar de esta manera. No sé, después me corregirán los expertos en este tema, los disertantes, el señor Antonio Marbelli, la señora Gabriela Greco, pero me parece que el buen líder también tiene buen humor, tiene ganas de disfrutar de la vida y que tiene una tarea y es contagiar todas esas cosas, ¿no? Así que disfrutemos de la música que siempre nos hace tan bien, ha sido un buen momento, gracias al maestro Escalona y a la Manhattan Swing Big Band. Quiero recordar quiénes son los organizadores de este evento. El grupo que forma parte de la primera formación de líderes efectivos, liderazgo y coaching 2012. Santa Cruz Alicia, Paulín Claudia, Pastor Miguel Rajoy, Cabrera Patricia, Profesor Celaya Ricardo, López Roberto, Ascolani Rubén, Priotti Sebastián, Monzón Sergio, Yor Sofía, Massin Gisela y Mónica Escocina. Ellos son los que se merecen nuestro aplauso, los que han organizado este evento. Elegís con libertad. Ese es el nombre que nos convoca en esta noche. Vamos a compartir, ya tenemos allí las publicidades y el agradecimiento, por supuesto, a todos los comercios, las empresas de la ciudad de San Lorenzo y de la región que han estado acompañando a este grupo que acabo de mencionar. Vamos a referirnos al Instituto de Transformación y Coaching Rosario. Este instituto es una institución con un fuerte compromiso formativo del ser y educativo del hacer de personas y también de organizaciones. Su misión es promover la superación y además el desarrollo humano a través de diferentes propuestas de entrenamiento, sobre todo basadas en el servicio y en la efectividad en la gestión, capacitando a individuos, líderes y coach comprometidos con la transformación personal y de los sistemas organizacionales. El desafío transformacional y de superación que propone el Instituto de Transformación y Coaching de Rosario, junto a la oportunidad de crecer en la organización a la cual se pertenece y también en medio de la sociedad en la que vivimos. Para garantizar una formación competente, el plantel de profesores del ITCR está integrado por un calificado equipo interdisciplinario de docentes, entrenadores y coach. Nosotros tenemos en esta noche la presencia de directores del Instituto de Transformación y Coaching Rosario. Antonio Marbelli está con nosotros. Él es Master Coach Profesional, certificado por la Asociación Argentina de Profesionales de Coaching, fundador de la primera formación de coach de Rosario, actual director ejecutivo del Instituto de Transformación y Coaching de Rosario, empresario de la construcción, director técnico de fútbol con experiencia internacional, entrenador de entidades deportivas en distintas disciplinas y coach personal de técnicos deportivos profesionales. Director del ITCR, consultora organizacional impulsando procesos de coaching ontológico en organizaciones públicas y también privadas. Disertante en numerosos cursos, en seminarios y en talleres relacionados con el liderazgo en servicio, diseño de proyectos, trabajo en equipo y cambio organizacional, tanto en nuestro país como en Chile y Brasil.
titular de los proyectos educativos de liderazgo de servicio y coaching ontológico ante el Ministerio de Educación. Hace más de 9 años interviene como entrenador en la formación de líderes y coach a nivel nacional e internacional. También va a estar con nosotros en esta noche Gabriela Greco. Es Master Coach Profesional, certificada por la Asociación Argentina de Profesionales de Coaching. Directora Organizacional del Instituto de Transformación y Coaching de Rosario. Coach Ontológico y Organizacional, especializada en Coaching Ejecutivo. Graduada como Técnica en Administración de Empresa. Es además Directora de Venta Independiente en Mary Kay Cosméticos Sociedad Anónima. Más de 15 años de experiencia liderando en desarrollo de equipos de alto rendimiento. Es asesora de imagen personal, profesional y diseño organizacional. Disertante en conferencias de liderazgo en eventos en Argentina, Uruguay y también en los Estados Unidos. Entrenadora de empresas en temáticas aplicativas al liderazgo, comunicación y relaciones personales e interpersonales. Consultora organizacional y facilitadora de equipos de trabajo. Es autora del proyecto educativo de los cursos de liderazgo y servicio y coaching ontológico ante el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y capacitadora de diferentes colegios y de plenarias docentes promoviendo el coaching al servicio de la educación. Antonio Marbelli, Gabriela Greco serán quienes en esta noche estén presentando la disertación. Pero antes, yo quiero pedir que compartamos la apertura de la disertación. Tiene que ver con un video. Y un video que habla acerca de los cambios a los que muchas veces tememos tanto los seres humanos. El no tener temor y el qué puede pasar después de un cambio. El cambio del águila es el título. El águila es el ave de mayor longevidad de su especie, llega a vivir hasta 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 vive una transformación especial. A los 40 años sus uñas están apretadas y flexibles, sin conseguir tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando hacia su pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas, y sus plumas gruesas. Volar se hace ya muy difícil. Entonces el águila tiene solamente 2 alternativas, morir o enfrentar su dolorido proceso de renovación, que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí a un nido cercano, a un paredón, en donde no tenga necesidad de volar. Después, al encontrarse en el lugar, el águila empieza a golpear su pico contra la pared hasta conseguir arrancarlo. Después de arrancarlo, esperará el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una a una sus uñas talones. Cuando sus nuevos talones comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Después de 5 meses, sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. En nuestra vida muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Para continuar un vuelo de victoria, debemos desprendernos de costumbres, de tradiciones, de recuerdos que nos causaron dolor. Solamente libres del peso del pasado, podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre nos trae.
el cambio del águila, el dolor que puede provocar el cambio, pero sin embargo la posibilidad que deja después. Yo quiero invitar, por favor, al señor Antonio Marbelli, a la señora Gabriela Greco, que se acerquen al escenario. Fuerte el aplauso para los que no son los disertantes de esta noche. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Están cómodos? ¿Podemos tener un poquito de luz de sala? Para que no sea tan teatro. Realmente, hasta acá donde llegó ya es como decir, terminó todo. Entre la música que tuvimos, que ya me daba ganas de... Era increíble, o sea, ya se me movían solo los pies con esa música. Y encima, con toda la presentación, el desarrollo, realmente un gusto y un placer estar en esta sala con esta calidez, con esta entrega de cada uno de ustedes de haber venido hasta aquí y de cada una de las personas que como líderes generaron una realidad diferente que aporta una nueva imagen, un nuevo diseño para San Lorenzo. Tenemos un poquito de luz de sala, sí, ¿no? Ahí se está prendiendo. Bueno, la idea es de que vamos a estar llevando adelante un poquitito esta dinámica de la charla. Vamos a tomar unos minutos para simplemente reflexionar juntos acerca del Elegí con Libertad. Ustedes tienen en sala, de cada uno de los pasillos, tienen personas con micrófono y la idea es acá, ya que, por ejemplo, hasta acá estuvieron tranquilos, se relajaron, vinieron, bajaron los decibeles del día, escucharon música, presentaciones. Ahora entramos en un poquitito más de acción, ya no salimos del espacio solamente de estar ahí como espectadores, ¿no? Nosotros buscamos que cada uno de estos contextos sea un espacio donde todos interactuamos, construimos y generamos la realidad que queremos, ¿sí? Y realmente en este momento estar aquí es una realidad que generaron personas que eligieron con libertad hacer lo que hicieron, ¿sí? Entonces agradecemos muchísimo al trabajo, al aporte, a la municipalidad y al señor intendente que fue un apoyo, como a cada una de las autoridades que hoy está presente y que acompaña un poco esta presentación, ¿sí? Y que realmente cada uno de ustedes que he invitado en su convocatoria, en la convocatoria era una de las personas que organizó la charla, a ustedes haya podido traerlos. Ahora bien, siempre cuando vamos a un lugar a escuchar algo, tenemos una expectativa, ¿sí? La expectativa de ustedes, de elegir con libertad, en el título, ¿sí? ¿En qué los convocó? ¿Sí? ¿Qué esperaban? ¿Qué les gustaría llevarse en una palabrita? ¿Qué les gustaría llevarse? A ver, ¿alguno que se anime? Siempre cuando rompe el hielo, el primero, el resto, después sucede. Así que necesitamos a alguien que tenga un poquito de valor, de romper el hielo, y le aseguro que no lo van a matar, al resto no le va a hacer nada. Todos juntos no, vamos de a uno, vamos a empezar de a uno, del lado de la fila izquierda o del lado derecho, ¿sí? Bueno, la idea de esto, de que vamos a empezar el tema de esta, de elegir con libertad, de poder pararnos nosotros en la vida, en que las elecciones son las que realmente nos ponen en un espacio de entusiasmo, de pasión, de construcción en la vida. ¿Sí? Aquellas cosas que no elegimos, generalmente las transitamos con mucho más peso, con mucho más carga, con mucho más pesadumbre. Ahora bien, cuando estaba pensando un poco en la idea, en la construcción de la charla, una de las cosas que vimos es que si hay un líder, y esto es histórico para San Lorenzo, es histórico para la oferta que la institución viene haciendo los últimos dos años, tres años, en cuanto a lo que queremos construir, esa oferta constante para la gente. Y es histórico porque si hubo un líder, ¿sí?, que marcó la diferencia, dijo, si somos libres, todo nos sobra. En las cosas que nos faltan,
generalmente no estamos siendo libres. Me dijo, si somos libres, todos nos sobra. Y me pareció muy simbólico, ¿no? O sea, tener la apertura de decir, ¿qué líder conocido que uno reconozca, que uno puede identificar en su oferta como liderazgo, marcó una diferencia? Y bueno, estando aquí, en la ciudad de San Lorenzo, en este teatro, con un momento y una situación en la que hemos ido construyendo, entrenando un equipo de gente, ¿no? ¿Qué mejor momento de pensar en que hubo un líder, ¿sí?, desde este lugar, que acá en este lugar marcó la diferencia para todos nosotros, ¿no? En estos tiempos, trabajando con la UCI o con cada una de las personas que interviene aquí en San Lorenzo, estando en diferentes presentaciones, escuchaba, ¿no?, la importancia de la única batalla que se peleó en suelo argentino, ¿sí? Y les confieso algo, no le digan a nadie, eso es que haga solo entre las 400 personas que están. Ustedes saben que la primera vez que lo escuché yo dije, no, pero pará, ¿cómo puede ser una sola batalla? Había otra batalla más, yo quería buscar la otra batalla que San Martín había peleado en suelo argentino. No sé por qué me quedó de que San Martín había peleado más batallas. ¿A alguno de ustedes le pasó eso? Los chicos jóvenes no dicen nada porque la tienen re claras. A mí me ha pasado de que yo tenía, para mí había sido más de una batalla. Y cuando lo escuché dos o tres veces dije, pero no puede ser. San Martín tiene que haber perdido más batallas en el suelo argentino. No, la vida, el liderazgo no necesita mucho tiempo. No necesita hacer muchas cosas. Necesita simplemente involucrarse, entrar y marcar la diferencia. Y esto es lo que tal vez hace muchísimos años, y ahora estando en el bicentenario de lo que va a ser la batalla de San Lorenzo, tener esta referencia. Y vamos a estar abriendo con una frase de General San Martín que dice, si somos libres, todo nos sobra. Y vamos a estar cerrando con cuatro frases de él, que realmente son impactantes. Desde un concepto de libertad, desde un concepto de elección. Y entonces, la idea es invitarlos a ustedes a disfrutar de estar sentados libres. Poder pensar, escuchar, compartir, abrir, ¿sí? Si tienen alguna duda pueden levantar la mano. Y la idea es invitarlos a que este momento que vamos a estar, estos minutos que vamos a estar compartiendo, sea en este contexto, ¿sí? Que nos sobre, ¿sí? Porque dice, si somos libres, todo nos sobra entusiasmo, nos sobra ganas, nos sobra visión, nos sobra protagonismo, nos sobra. Pero solo si somos libres. Si estamos parados en los que dirán, si estamos parados en la imagen, si estamos parados en el compromiso a los demás, si estamos parados en las estructuras y en aquello que nos tiene como educación, que a veces ni siquiera revisamos, solamente la tomamos. A veces no nos sobra nada, nos falta de todo. Entonces, dice, si somos libres, todo nos sobra. Para algunos de los que ya han estado en algunas presentaciones, en alguna charla, tienen una idea de lo que es el coaching ontológico. ¿Quiénes acá no han escuchado nunca, no tienen ni idea de lo que el coaching es como disciplina, como oferta? Levanten la mano más o menos alto. Bien, bueno, entonces tiene sentido que hayamos puesto esta placa, no la pusimos de más. Entonces, ¿qué es el coaching ontológico? La idea es tener un contexto, ¿no? Dice, el coaching ontológico no se relaciona solo con nuevas habilidades ni con capacidades prácticas. Lo que está en juego es nuestra forma de ser. ¿Vieron lo del águila? El águila tiene que hacer un proceso, tiene que llegar un momento de su vida, tiene que hacer un proceso. Necesita transformar, no le alcanza con solamente algunos cambios. ¿Sí? A vos, a mí, a cualquiera, hay momentos en que el aburrimiento no llega. O en que el techo no llega. A menos que hagamos el proceso de decir, realmente esto es lo que me está limitando. Mis miedos, mi inseguridad, mi falta de confianza, mi timidez, lo que sea que me esté limitando, se puede trabajar. Los invito a un desafío. Ninguna de las cosas que a ustedes les pasa es perpetua. Cada uno puede elegir trabajarlo. Entonces la transformación es un proceso posible, ¿sí?, que le da al individuo muchas más posibilidades de decir renovarse, porque si no llegaría un momento en que la vida nos aburrimos, nos cansamos y renunciamos, si no estaría disponible el proceso de transformación.
Diremos entonces que el coaching ontológico es un proceso que tiene el propósito de producir transformación ¿en qué? En la forma de ser. La distinción compromiso está presente como rectora del ser y hacer. La propuesta ontológica resignifica al compromiso como la capacidad humana de elegir y desde esa elección crear una nueva realidad. Entonces, ¿qué vamos a estar planteando? Que elección, a ver, ¿tiene que ver con compromiso? Sí. No escucha a nadie. Sí. Que sea uno despacito, dígalo. Sí. ¿Tiene que ver con compromiso? Sí. Bien. Entonces, compromiso lo vamos a ver y vamos a estar simplemente acompañando esta idea. Es decir, el compromiso es elección y acción que cambia el futuro. ¿Sí? Compromiso es aquello que elegís. El resto son tus obligaciones. Entonces decimos, obligación nunca, nunca es compromiso. Cuando vos en áreas de la vida te movés desde la obligación, eso generalmente no es algo en lo cual vos estés involucrado, siendo protagonista y con compromiso. Es algo que ya estás haciendo o perdiste el sentido del para qué hacerlo. ¿Alguno? Le suele pasar esto de perder el sentido de para qué hacemos, para qué trabajamos, para qué nos movemos, para qué hacemos algunas de las actividades de la vida. ¿Le suele pasar a alguno? ¿Sí? Entonces, ¿qué buscamos? Es decir, ¿cómo renovamos esto? Como el águila renueva su capacidad de hacer y de involucrarse y de poder vivir, ¿sí?, una etapa más. ¿Cómo lo renovamos? Lo renovamos empezando a darnos cuenta que aquello que elegimos son nuestros compromisos. El resto, son aquellas obligaciones que llevamos adelante y que cargamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo lo vivís como obligación, tiene un efecto, ¿no? Y cuando algo lo vivís como elección, tiene un efecto. Ambas cosas, ambas, digamos, hay que cargarlas. Hay que llevarlas adelante. Hay que tal vez superar y construir un montón de alternativas. Ahora, elección, ¿sí?, no es lo mismo, no genera lo mismo, no produce lo mismo que la obligación. ¿Qué nos falta a veces para poder darnos cuenta, elegir, ¿sí?, con libertad? Es poder darnos cuenta aquellas cosas que le dan sentido y razón de ser a nuestro hacer. Y no simplemente la acción por la acción misma. Miren, sufrimos cuando hacemos las cosas por obligación. ¿Por qué? Porque no lo elegimos. ¿A alguno le pasa que va a trabajar así, como que se siente en esta, como que casi este escritorio es parecido al que tiene todos los días delante? Ya alguno se ríe, ¿ven? Quiere decir que alguna cosquilla adentro hace. La foto sola se cosquilla. Entonces, ¿qué pasa? Sufrimos. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la interpretación que le damos nosotros a los hechos que vivimos. Por lo tanto, cuando uno no elige, ¿sí?, uno no dice, ¡uy, me tengo que ir de vacaciones! ¿Les pasa a ustedes? ¿Ah? ¡Uy, qué sufrimiento! Tengo que salir de vacaciones la semana que viene. ¿No? Claro, digamos, las vacaciones vos las elegís, las diseñás, las planificás, pensás qué vas a hacer un día, qué vas a hacer el otro, qué vas a necesitar. Ahora, ¿cuántas cosas dejaste de elegir, por lo tanto, las sufrís? Y las hacés de todas maneras todos los días. ¿Qué creen que nos falta? ¿Qué creen que hace que nosotros podamos pararnos más en los espacios de elegir con y desde la libertad que desde lo que hace a vivir en un espacio de obligación? Diríamos que compromiso siempre es elección. ¿Alguno identifica compromisos que tiene y que no tiene ganas de llevarlo a cabo? Acá son todos perfectos en San Andrés, yo me olvidé que vino a San Andrés.
No, no. O sea, hay uno nomás que identifica que tiene algunos compromisos y dice, bueno, pero esto lo tengo que hacer. No me queda otra. ¿Alguno le pasa esta situación de doble juego interno? Sí. Ahora bien, el tema es que nosotros nos planteamos que tenemos que hacer nuestros compromisos, dado que empezamos a relacionar los compromisos con lo que perdimos del sentido. Cuando vos empiezan a cansarte aquellos compromisos que empezaste con entusiasmo, es que perdiste el horizonte. El primer día que fueron a trabajar a una empresa, a una organización, dijeron, qué bueno, tengo trabajo. Pasaron un año, dos años, tres años, cinco años y dicen, realmente este trabajo me tiene podrido. ¿Qué pasó? Perdimos el sentido de que estamos eligiendo trabajar para muchas otras razones que tienen que ver con el sostenimiento, el crecer, el desarrollar, el ampliarnos. Y en vez de vivir ese espacio desde la misma satisfacción, con la misma libertad, lo que hacemos es perdemos el horizonte, por lo tanto dejamos de elegir. ¿Y empezamos a qué? A quejarnos. Suele pasar que cuando dejas de elegir, te empezás a quejar, empezás a protestar, empezás a criticar. Entonces, cuando no elegís, lo que haces es, vas a estar reaccionando. Todos los días estás reaccionando a lo que pasa. Y es lo que pasa lo que te determina vos cómo vas a estar. Cuando vos elegís, vos vas a poder liderar los espacios de cómo estar, cómo superar, cómo atravesar las circunstancias que se presenten. Porque digo, siempre vas a estar ante la posibilidad de elegir o no elegir. ¿Sí? Lo que creen que van a estar ante la posibilidad de elegir o no elegir. ¿Eh? ¿Sí? Bien, les voy a dar otra novedad que no estaba, que es que siempre estás eligiendo. Siempre estás eligiendo. La diferencia es, ahora vamos a ver, que una u otra, ¿sí?, tanto la obligación como las elecciones se meten adentro nuestro, ¿no? Dice, las obligaciones empiezan a ser una crisis interna. Generan carga, ¿sí? Potencia más el parecer que el ser. Adormece la capacidad de cambiar. Por aquello que vos venís quejándote y protestando los últimos 6 meses, 8 meses, un año o 2 meses, en realidad no tenés capacidad de poder pensar qué hacer diferente para seguir disfrutando de esa misma situación, para seguir valorando esa misma situación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezás a vivir de la obligación, se mete una crisis adentro. ¿Y qué haces? Metés adentro, ¿sí?, y empieza a vivir desde la obligación todo. Y cuando perdiste la capacidad de elegir, cuando perdiste la libertad, lo que haces es perdés el sentido de disfrutar, ¿sí?, las cosas que llevas a cabo. Entonces, decimos, elegir con libertad. Sí, ¿qué trae la elección? La elección es una oportunidad que tenemos siempre para atravesar situaciones en la vida y siempre estamos ante la capacidad de poder elegir. Lo que necesitamos es entrenar en nosotros esta manera de relacionarnos con el mundo. Porque cuando no elegimos es que no tenemos la capacidad interna. O no la hemos desarrollado. Ya sea porque nadie la introdujo o la mostró, o porque nosotros no hemos practicado y vivido en esa manera de relacionarnos con lo que queremos, con lo que buscamos. ¿Sí? Elección es siempre la mejor manera de vivir. Dado que cuando vos más vivas de tus elecciones, más posibilidades de estar completo, conforme, feliz y entusiasmado con tu vida. Cuando dejaste de hacer las cosas que elegís, tal vez perdiste el entusiasmo, tal vez perdiste la pasión, ¿sí? Y es ahí cuando las cosas empiezan a tener más un sentido de obligación. Es una oportunidad la elección para hacer, para crecer, para desarrollar fortaleza y para superar límites, ¿sí? Y permitir que en este modelo se meta adentro. Claro, es un trabajo, y sí, ¿vieron el águila, el proceso del águila? Toma un trabajo.
¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Podrías decir que elegí siempre? No. ¿Cuándo dirías que sí? Cuando me conviene. ¿Cómo? Cuando me conviene. ¿Cuándo te conviene? O sea que vos, cuando te conviene, podés elegir. Cuando no te conviene, no elegís. Entonces sos esclavo de tus conveniencias. Porque a veces podrías elegir algo que no te conviene, pero lo elegís. Puedo elegir ser un regalo y tal vez no me convenga. Y hay que ver en ese espacio cuál es la conveniencia, ¿sí?, que nos mueve. A veces la satisfacción de ser una posibilidad y ver que otros se desarrollen puede ser una conveniencia. Entonces, ¿cuándo dirías que sí elegís? Cuando tenés posibilidades. A ver, ¿cómo, cómo? Cuando hay posibilidades. Cuando hay posibilidades. Elegís cuando hay posibilidades. Nosotros elegimos este evento antes de que esta posibilidad exista. La posibilidad es lo que viene, lo posible es lo que está. Lo posible es esto, que es tangible. Entonces, cuando vivimos desde lo posible, vamos a tener pocas posibilidades de atravesarnos a nosotros mismos. ¿Para qué vas a renovar tu pico, tu sala, si lo que vas a hacer es quedarte ahí en ese nido? Claro, es como vos, desde lo que elegís, vos decís sí, pero de tu elección. No es que le decís sí a las obligaciones. Las obligaciones las llevas a cabo, a lo mejor no las elegiste. ¿Sí? Te asustaron con el micrófono. No, no elegí el micrófono, ahora dice. No, no, yo te digo que me parece que decís que sí cuando la elección la tenés siempre. ¿Vos te casaste? ¿Cómo? ¿Vos te casaste? Sí. ¿Y dijiste que sí? Sí. Bueno, entonces, ¿te arrepentiste? No. No importa. No, pero lo que me parece a mí que es cuando vos tenés un sueño, claro, o tenés algo que te mueve, es antes de ver, es como que lo ves antes de que se realice. Antes de entonces, que suceda. Entonces, elegís hacer ese camino o elegís esa opción de tu vida para seguir cambiando, seguir estando mejor y no quedarte... Claro. Y en esa elección lo que vas a hacer es cuando San Martín eligió cruzar los Andes, no es que eligió cruzar los Andes y dijo, bueno, va a haber calefacción, estufitas, ¿sí?, nos van a van, el parador del medio nos va a atender. No, eligió cruzar los Andes, eligió ir a liberar Chile e incluyó todo lo que había en el proceso. Cuando vos elegís, hay algo que sucede, que es que vos atravesás las circunstancias. Sí, para elegir tenés que tener opciones, dos o más. Para tener dos opciones tenés que poder discernir, y para eso necesitas información y conocimiento. Bien, podría ser que para tener dos opciones decidimos. Elegimos cuando no tenemos ninguna opción y lo que elegimos lo creamos. Elegís cuando vos decís, yo, ¿sabés qué quiero que pase de aquí al año que viene? Que se haga un evento en San Lorenzo con la formación que se esté formando. No existe como realidad. Es un milagro. Es más, invitás 5 personas y vienen una. Sin embargo, se construye, se conversa, se sostiene, hasta que las realidades empiezan a mostrar que las elecciones es lo que vos podés hablar. Es de aquello que vos te podés comunicar, es de aquello que vos podés entusiasmarte, aquello le podés poner tu pasión. En las elecciones vos podés dirigir y liderar tu vida. En las decisiones te queda nada más que la opción. ¿Qué diferencia hay entre elegir y decidir? ¿Sí? Tenés una fiesta el sábado y decís, tengo el vestido verde, bueno, o el traje, ¿sí?, el vestido verde o el vestido marrón. Entonces, ¿qué hago? Decido. ¿Con qué vestido voy a ir? Entre el verde y el marrón. Ahora es diferente, tenés una fiesta el sábado, decís, ¿cómo quiero estar? Y quiero estar espléndida, y quiero llamar la atención, y quiero de esta manera, y quiero aquello. Entonces elijo qué es lo que quiero y hago las conversaciones que hagan falta para que esa realidad aparezca. Haré pedidos, me comunicaré con una amiga, hablaré con la madre de la amiga que tiene la boutique y que me puede prestar el vestido por una noche. No sé, harás
que el mundo suceda, pero luego que elegiste. Cuando elegiste, no hay nadie que te frene. En las cosas que estamos frenando en la vida no estamos eligiendo. Eso se llama crear. Eso se llama, porque cuando hay elección hay creación. Fíjate, ¿cuándo dirías que no elegís, por ejemplo? ¿Qué diferencia ves cuando no lo haces? Cuando elegís y cuando no elegís, ¿qué diferencia ves? ¿Qué diferencias ves en vos? ¿Reconoces esto que estamos viendo, charlando? ¿Lo podés ver en vos?